avó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar pão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero que te conheça na madrugada, dança. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar e depois namorar. Curtição que hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero que te conheça na madrugada. Porque sí podemos. Yo voy aquí. Pau, Bernardo, Esteban, María Paula, Ferrocha y Lorenzo. ¿Así? Pásala. Este es el evento del Changay. El Changay se trata de hacer un hoyito en el piso y con un palo más grande pegarle al palito chiquito para que salte y con el palo grande aventarlo hasta donde pueda uno. People in London with me, 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Bobo.
Blancas. Veo tres damas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, rey, 22, el 23 del caballo, son tres cuadritos, pero en escuadra, ¿sí? Por ejemplo, están aquí. ¡Ay, no!
sigue. Turn to the Mac.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all way. Pro music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortran busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here. Ese es para Choco. Es que aquí llevo los chamucos y las conchas para las huevonas. Les voy a explicar la ruta, pongan atención. Número uno, todas van a generar puntos para su equipo. Es importante que lleguen a la meta, no importa el lugar. Obviamente los primeros lugares generan el mejor puntaje para su equipo, ¿ok? De Angelina. Venimos por acá. Ay, y vamos a subir a los anjones. What you wanna do, baby? Where you wanna go? Like a real lady, no matter where you go, just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still deep with you. Five more hours till the night is miles and all, I'm back with you. This right here is my time. We're good, Tanya. Just get this.
Si te la mandan aquí, tú se la vas a mandar. ¿Cómo se llama el que está en segunda? Juan Pedro. Juan Pedro. Quiero dos niños más acá. Yo soy Paula y voy a jugar. Todavía no sé. Yo soy Bernardo y voy a jugar en los, como en base, yo creo. Yo soy María Paula y voy a... Ahorita vamos a batear y después no sé. Hola, yo soy Fernando y voy a jugar en de jardinero. Yo soy Karen y voy a batear ahorita. Yo soy Mariana y ahorita vamos a batear y luego vamos a... Me llamo Rodrigo y creo que voy a estar en primera. Me llamo Gonzalo y no sé en qué posición voy a jugar. Me llamo Rodrigo y no sé en qué posición voy a jugar. Me llamo Santiago y no sé en qué posición voy a jugar. José Miguel, para batear. Me llamo Alejandro Gascón de Alba y voy a jugar en primera. Me llamo Álvaro Gascón y voy a jugar béisbol. Voy a jugar béisbol en posición entre primera y segunda. Y me llamo Alegrocha. Estoy jugando béisbol y soy Camila. Yo soy segunda base y me llamo Juan Pedro. Me llamo Sebastián y estoy jugando en tercera base. No sé, ¿jardinero? Creo, algo así bien raro. Luciana y juego de jardinera. Isabela y soy jardinera. Santiago y no sé, jardín derecho. Soy Alejandro Saavedra Velázquez y voy a hacer un run stop de aquí de este lado. No, la primera mitad muy parejo el partido. Bueno, tuvimos la suerte de meter un gol, pero está muy parejo el partido. En el momento de perder la media, ellos llegaron en tres ocasiones y en una de ellas le hicieron un gol. Nosotros llegamos cuatro ocasiones y no hicimos el gol. En este segundo tiempo vamos a hacer la diferencia, ¿ok? Ha estado agradable porque le han echado muchas ganas, se ve que tienen interés en ganar. Y es un espectáculo que para aquí al rancho es muy especial. Thank you.
Lo que hicimos, lo hicimos bien. Empezamos a arriesgar, se subió más Nicole, subió más Pau, estamos atacando. Pero tú, como portera, tú jala tus defensas. O sea, sí. Tú tienes tres, tenías cuatro. Sí. O sea, todos estamos por zonas y está bien. Pero acuérdense, o sea, si la trae Paoli, no se le queden viendo. Si les da miedo, mínimo pónganse así, para que no les duela si les pega. Pero pónganse. Si le quedan...